Tuvimos oportunidad de hablar con William Levy con referencia a lo que escribió la revista TV Notas. Los nombres de William Levy, Elizabeth Gutiérrez y Jackie Bracamontes se han hecho tendencia en estos últimos días por todo internet. Luego de que William nos informara a través de redes sociales que por fin su relación con Elizabeth había llegado a su fin, a los pocos segundos borró el comunicado. Esa chica no la veo desde que hicimos la película, ahora la vi ahora en España para los premios latinos. Ahora, a través de una entrevista, la periodista Tania Charry, del programa El Gordo y la Flaca, nos cuenta cómo William Levy reaccionó ante estos rumores de infidelidad. En primer lugar, Tania Charry quiso hacer énfasis en que la revista TV Notas fue la primera en mencionar que William Levy le estaba poniendo el cuerno a Elizabeth con la actriz española Alicia Sanz. No quiero que esta revista comience con falta de respeto hacia mí y hacia mi familia. Tania nos presenta una entrevista de Alicia, donde habla acerca de William Levy. Ellos coincidieron en la grabación de una película, así que Alicia platica que ella y William se llevaron bastante bien, que tenían una buena amistad y que todo el tiempo estaban platicando de música. William lleva teniendo problemas con la esposa, de divorcio, de separación, ya por años. Tania explica que la revista TV Notas mencionó que después de haber grabado la película, William Levy convenció a Alicia de que se fuera a vivir a los Estados Unidos. Se dice que después Elizabeth se dio cuenta de esto. Ella terminó su relación con William Levy, pero él fue quien lo anunció a través de redes sociales. Como ya lo pudiste escuchar, Tania supuestamente habló con William Levy y de manera textual el actor le mencionó que nada de eso era cierto, que con Alicia no había tenido contacto desde que hicieron la película, que era una total falta de respeto. Lo que la revista TV Notas escribía sobre él, Alicia y su familia. William Levy también quiso aclarar que todo lo que está diciendo la revista TV Notas no es cierto y que fueron otro tipo de circunstancias, lo que los llevó, tanto a él como a Elizabeth, a ponerle fin a su relación. Incluso William Levy comentó que pronto él estará en España. Esto claro debido a motivos de trabajo, pero él sí confirmó que Alicia está en Estados Unidos, pero no en Miami, sino en Los Ángeles. Como suele ocurrir en este tipo de noticias, los usuarios no tardaron en expresar su opinión. Algunos apoyaron a Elizabeth, mientras que otros apoyaron a William en parte. Algunas opiniones dicen lo siguiente: Elizabeth debería de tener un poquito de amor propio y dignidad. Ella se debe de querer y no seguir arrastrándose por alguien que no la ama ni la valora. ¿Cómo que William dice que le faltan el respeto a mis hijos y a mi familia? ¿No será él quien le falta el respeto a su mujer con tantas infidelidades? En su tiempo se dijo del amorío con la Bracamontes y todo quedó en especulaciones. Después nos enteramos que sí fue cierto. Tiempo al tiempo. Así dicen todos y después resulta que sí. Esto fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.